Muy buenas tardes. En breves minutos continuamos con la serie de webinars, capacitación docente en las herramientas de Google Workspace for Education. Esta sesión estará a cargo de Milagros Ormaechea, directora regional de Perú de nivel A, partner de Google para la educación. Regresamos en breve.
Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas al cuarto webinar Google Classroom 2, Google Classroom en acción. Con este webinar se busca que los participantes conozcan cómo usar las herramientas de Google para crear un tema, una tarea, adjuntar material para la clase, reutilizar una publicación y lo que es muy importante, cómo resolver una tarea o pregunta desde el punto de vista del alumno. Por favor, antes de iniciar, les solicitamos registrar su asistencia en uno de los formularios que se encuentran en la descripción de esta transmisión. Recuerden que deberán registrarse en la macrorregión que les corresponda. Al final del ciclo, se les entregará una constancia por la participación en 6 webinars como mínimo. También manifestamos que sus interrogantes o dudas las pueden escribir en los comentarios de la exposición para que la coach responda las preguntas seleccionadas al finalizar su presentación. Bien, entonces vamos a dar inicio al webinar de hoy, dando la bienvenida a la ponente. En este caso nos acompaña Milagros Ormaechea, directora regional en Perú de nivel A, partner de Google Workspace for Education, quien abordará la sesión denominada Google Classroom 2, Google Classroom en acción. Adelante, Milagros. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Mónica, y bienvenidos a todos, maestros y maestras, a todos los que se conectan el día de hoy para dar continuidad a esta herramienta tan valiosa que es realmente la columna vertebral de las aplicaciones de Google para la educación. Un gusto acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Milagros Ormaechea. En breve me voy a presentar. Y pues espero que hayan tenido la oportunidad de estar en la primera sesión, Google Classroom 1, donde se han abordado aspectos muy importantes de configuración, desde cómo elegir tu usuario al momento de ingresar con tu cuenta aprendoencasa.p, hasta cómo crear una clase y al interior de una clase, cómo configurarla, lo primero y lo básico. Si no han tenido oportunidad de estar en la sesión anterior, no hay ningún problema. Les pido, por favor, que puedan consultar el material que desde nivel A estamos en asociación con Aprendo en Casa, colgando en el aula virtual. Ahí van a poder encontrar entonces no solamente videos, tutoriales, sino guías autodescargables que les va a permitir ir repasando, ¿ok? El día de hoy nosotros vamos a abordar ya un poquito más. Como bien decía Mónica, vamos a ver a Google Classroom en acción. Entonces, es importante haber quizás entendido un poquito la parte de configuración. Vamos a hacer una revisión muy rápida el día de hoy para entrar a de lleno a lo que nos trae hoy día. Bueno, les decía, mi nombre es Milagros Ormaechea, directora regional aquí, pero también pues soy senior coach de nivel A. Tengo muchísima experiencia en lo que es la enseñanza y el diseño de talleres de aprendizaje para enseñar ciencias. Soy bióloga de profesión. Ya en la vida me he ido yo capacitando un poquito más. He tomado maestrías en manejo de tecnología educativa y todo lo demás. Soy Google Innovator, también Google Trainer. Y como pueden ver ahí un poquito la expertise. Tengo una maestría en mejoramiento genético de plantas y también en tecnología educativa por el TEC de Monterrey. Y pues bueno, es un gusto acompañar por muchos años a estudiantes, no solamente en la parte básica de su formación, sino también en muchos eventos de carácter científico, de proyectos STEM, tanto como asesora, también como jurado calificador. Sin embargo, aún siendo mi expertise en el área de ciencia, hoy vamos a trabajar desde el área de comunicación, basándonos en los materiales que se han generado en la primera sesión. Así que es un gusto acompañarlos hoy día y vamos a iniciar. Este es un poquito para recordar cuáles son las ventajas de usar Google Classroom, de repente en comparación con otras herramientas que uno pueda tener u otras LMS. Primero, que es una plataforma que se puede usar tanto en modo virtual como presencial e híbrido. Ese es el gran potencial, ¿no? En ese lugar, si así lo decidiese. Aquí se... Sí. Vuelvo a la diapositiva anterior. No,
Empiezo el inicio. Muy bien, vamos a revisar entonces algunas de las que son las ventajas de usar Google Classroom. Igual lo han revisado en la sesión anterior con la coach que los acompañó el martes pasado, pero es importante para aquellos que quizás nos ven por primera vez recordar por qué Google Classroom. Y les decía, primero porque es una plataforma que se puede usar tanto en modo virtual como presencial e híbrido. Y eso es un gran potencial que tiene Google Classroom porque no se va a restringir a únicamente un espacio o a un modelo. ¿Ok? Te va a permitir organizar tus trabajos, el contenido, las tareas, inclusive centralizar mucha de la información con padres de familia en un solo espacio. Es una gran ventaja. Otra que yo le añado ahí es que te va a permitir también programar, calendarizar tus publicaciones, de manera que yo hoy me pueda sentar esta tarde a crear el contenido que quiero que se vaya publicando en fecha y hora según yo lo determine. Entonces, también me permite optimizar mi labor como docente. Se integra al calendario, permite enviar notificaciones vía correo a docentes, a estudiantes y a tutores. Es decir, estos tres ejes tan importantes estamos en permanente comunicación. Y finalmente, te ayuda a mantener el control de lo que se desarrolla en clase y el nivel de compromiso de tus estudiantes. Y lo vamos a poner hoy día en práctica. Vamos a ir viendo cómo en simultáneo, en la medida que yo voy generando las actividades, algunos estudiantes, que tengo mis estudiantes por ahí, van a poder ir contestando en paralelo. ¿Ok? Pues eso es un poquito lo que yo les quería contar. Muy bien, vamos a entrar a revisar un poco lo que van a ser los objetivos de esta sesión. Vamos a aprender a crear un tema, lo cual es bien valioso porque nos va a permitir a nosotros clasificar la información y que no esté todo dentro de un muro a la medida que uno va creando más contenido. Si no lo organizamos adecuadamente, pues se puede volver un poco tedioso. Aprenderemos a crear temas, a crear una tarea. Y no se entienda una tarea únicamente como algo que se debe de entregar, ¿ok? Sino como una oportunidad para que haya retroalimentación, para que se puedan incorporar distintos elementos. Vamos a aprender cómo hacerlo. Vamos a adjuntar material para la clase, ¿ok? También vamos a diferenciar qué cosa es solo de repente usar Classroom como repositorio y subiendo recursos valiosos de diferente tipo. ¿Y cómo es cuando uno asigna una tarea? ¿Cuál es la diferencia y lo que se espera? Crear una pregunta, y no una pregunta común y corriente, sino una pregunta que nos permita a nosotros, por ejemplo, iniciar un debate. O una pregunta que nos permita recuperar un poco estadísticamente cuál es la intención de voto, la intención frente a un tema, ¿no? Vamos a ver la vista de alumnos, vamos a tener la oportunidad también de revisar cómo los estudiantes pueden visualizar Classroom, ¿no? Qué tan importantes finalmente son los usuarios finales. Vamos a resolver una tarea teniendo la vista de alumno y vamos a resolver también una pregunta teniendo la vista de alumno. ¿Okay? Eso va a ser bien importante entonces para poder ver un poquito cómo lo visualizarían nuestros estudiantes. Y finalmente vamos a hacer una vista móvil de Google Classroom. ¿Cómo lo podemos observar a través de nuestro aplicativo? Entonces, ¿ves? Tenemos varios objetivos el día de hoy. Espero que en el proceso vayamos terminando de consolidar los aprendizajes que el día de hoy queremos que ustedes se lleven. Ok, vamos a iniciar entonces. Voy a salir de esta pestañita. Y yo ya tengo de este lado de aquí previamente abierto Google Classroom. Si ustedes recuerdan, Astrid nos contaba en la sesión anterior cómo podemos hacer nosotros para poder abrir y crear un Classroom. Yo estoy en este momento con una cuenta aprendoencasa.p, como pueden ver, mi cuenta está configurada como docente, teniendo los mismos permisos en este momento que tienen ustedes, maestros, que están recibiendo o directivos sus cuentas de docente. Hay varias formas. Rápidamente, la primera es yendo a este icono que pueden ver aquí, que tiene los nueve puntitos. Es una de las formas. Accediendo, vas a ubicar el icono de clase. Es quizás la forma más rápida de hacerlo. Tú le das clic aquí y automáticamente estás dentro de Classroom.
Como docente que eres, tú vas a tener la oportunidad de crear clases. Fíjate que cuando voy a este signo de más en la parte superior derecha, me aparecen dos opciones. O creo o me uno. Ya con Astrid, ustedes en la sesión anterior han creado una clase, la que hoy vamos a utilizar. ¿Ok? Si fueras un estudiante, la única opción que te aparecería aquí es unirte a una clase. Muy bien. Entonces, acá está la clase previamente creada en la sesión anterior y lo que yo voy a hacer es ingresar. Ya también se han hecho las configuraciones de esta clase desde este icono que están viendo, este engranaje del lado derecho. Se han dado configuraciones, por ejemplo, aquí está el título del curso, no lo puede si quiere reducir, ampliar. Acá están los códigos de invitación. Cuando tú quieras invitar a un estudiante a que se una a tu clase, lo puedes hacer compartiéndole este código. ¿Ok? Bueno, esto es un repaso muy veloz. Y aquí algo importante es la activación de resúmenes para tutores, que recién la estamos pudiendo ver el día de hoy porque no estaba configurada la sesión anterior, pero que les voy a pedir que siempre lo mantengan activo. Porque cuando tú tienes activo los resúmenes para tutores, como pueden ver, va a ser posible que tú vincules la cuenta de tu alumno con los correos electrónicos de los padres de familia o tutores. De manera que vas a permitir que se mantengan comunicados. Muy bien, eso nada más como para repasar. Y ya tenemos listo el Classroom creado. Con cuatro pestañas distintas. Dado que somos docentes, tenemos las cuatro. Vamos a ir en un momentito a ver cómo lo visualizan los estudiantes y verán que esta pestaña, calificaciones, no existe. Es exclusivamente la pestaña de maestro. Bien. En esta primera ventanita que ustedes ven aquí o pestaña, esta es la pestaña novedades, ustedes van a ir viendo todas aquellas publicaciones que se hagan respecto al curso, ya sea un anuncio como el que se colocó aquí. Bienvenidos, chicos, a nuestra clase de comunicación. En esta clase, ¿no? Y simplemente para poder hacer un anuncio, lo único que hago es, estando en novedades, ingreso donde dice aquí, anuncia algo en la clase. Siempre al ser la primera vez que voy a utilizar, me van a aparecer estos cuadros informativos para guiarme un poquito acerca de qué es lo que puedo y debo hacer en este espacio. Muy bien, aquí. Aquí, por ejemplo, puedo ya anunciar, decidir a qué clase, y digo a qué clase porque si tú vas en esta lista desplegable, puedo anunciar en la clase en la que me encuentro en este momento o puedo anunciar para la clase que está en la parte de abajo. Puedo anunciar a varias clases en simultáneo. Lo mismo del lado de aquí. Puedo elegir anunciar a un alumno o más de un alumno o seleccionar de manera exclusiva a quienes quiero que llegue este anuncio. De manera que solo en la pestaña novedades de aquellos a los que yo elija aparezca esta información. Entonces, eso es algo bien potente también porque me permite personalizar lo que quiero decir. Entonces, les voy a poner un anuncio que diga, bienvenidos a la sesión, disculpen, 2, Google Classroom en acción. Acá estamos. Y listo. Ven ustedes que pueden ir, por ejemplo, poniéndole negrita, pueden ir haciendo cursiva, ¿verdad? Pueden ir agregando, si quieren, incluso algunos elementos. Llámese un archivo de Google Drive, un enlace, de repente un vínculo, un archivo desde tu PC o un video desde YouTube. Todo es posible hacerlo desde aquí. Y tengo también la posibilidad aquí de publicarlo o, si logran ver aquí en esta lista desplegable, programar la publicación para que se publique, valga la redundancia, en la fecha y hora que yo así lo asigne. O guardarlo como borrador si deseo volver a editarlo más adelante. Vamos a ponerle aquí publicar, porque quiero que sea inmediato. Listo, se creó una publicación de parte de Roberto Luesas. Esa es la bienvenida. Hoy nos vamos a centrar mucho en esta pestaña que está aquí, que es el trabajo en clase, porque desde aquí podemos hacer realmente
la magia desde clase. Bien, ustedes aquí. Entrando a este botón del lado izquierdo, vamos a poder crear todo lo que Classroom nos permite. Por ejemplo, crear una tarea, una tarea con cuestionario, ¿okay? Que esto lo van a explorar a más detalle en la sesión Classroom 3. Una pregunta, puedo adjuntar material o puedo reutilizar una publicación, porque qué tal si yo de repente tengo un Classroom ya creado donde tengo ya un anuncio que simplemente quiero recuperar. Puedo reutilizar la publicación. Y lo que vamos a hacer para empezar con nuestro objetivo 1, crear temas. Los temas, les decía, lo que me permite es organizar la información. Y me voy a seguir un ratito para mostrarles a qué me estoy refiriendo. Voy a ir a esta clase de ciencias que la he creado como clase demo y me voy a ir a la pestañita Trabajo en clase. Fíjense ustedes que acá me aparece primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre y así pudiese yo organizar de la manera que yo deseo. Aquí están mis temas. Perfecto. Entonces puedes ver aquí primer bimestre, segundo o tercero acá. Esto lo hacemos desde el botón crear. Nos vamos al último punto donde dice crear tema. Voy a volver a la clase entonces que crearon la sesión anterior. Bien, vamos acá a donde dice trabajo en clase y voy a ir al botón crear y me voy a ir hasta donde dice tema. Aquí, básicamente yo puedo escoger qué tema o cómo quiero segregar esta información. Yo lo voy a poner ahora como ejemplo, primer trimestre. De repente alguien me dice, no, más bien quiero que se clasifique como prácticas, u otro me diría que se clasifique como evaluaciones formativas, tareas. Cada uno va a encontrar como maestro la mejor forma de hacerlo. Y si quiero darle un poquito más de repente de talento, de ayuda a esto de aquí, le vamos a poner primer trimestre y vamos a agregarle este icono que dice emoji. Y ven aquí, bueno, no sé si ustedes lo logran ver desde la pantalla, pero si yo le doy clic derecho al costado con el mouse, clic derecho, me aparece en la parte superior este icono o esta opción que dice emoji. E ingresando aquí, puedo escoger, por ejemplo, el número 1. Entonces, puedo poner trimestre 1. ¿Ok? Nuevamente, ¿cómo lo hago? Me voy, doy simplemente usando el mouse, el botón derecho de mi mouse, clic derecho y voy a elegir la opción emoji. Y ahí puedo yo agregar el emoji que desee. Otra forma, si estás trabajando directamente desde el teclado, es que ubiques en la parte inferior izquierda de tu teclado el símbolo de Windows, ¿no? Que es esas cuatro ventanitas. Presionas en simultáneo el símbolo, ese icono de Windows y punto, donde tengas tú el icono de punto y también te va a permitir abrir este teclado. Y ya está, tengo creado mi primer tema. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo y vamos a crear dos temas más. Nuevamente, voy a donde dice crear, donde dice tema, y pongo trimestre 2, siguiendo un poco esta estructura. Le voy a colocar el número 2. Así es. Y esto lo pueden hacer si a ustedes pues, les parece interesante la función. Y crear, donde dice tema, trimestre 3. Perfecto. Y ya estamos entonces ahí con trimestre 1, 2 y 3. ¿Ok? Es lo primero, tener nuestros temas para poder crearlos. Muy bien, primer objetivo entonces de la sesión lograr. Ahora, vamos a crear una tarea. Nuevamente, desde la pestaña Trabajo en clase, me voy a donde dice crear y puedo seguir creando otros recursos. Vamos a empezar creando una tarea. Perfecto. Entonces, fíjate todas las opciones que tú puedes ver en ese momento con respecto a crear tarea. Acá puedo colocar el título. Yo para optimizar un poco el tiempo, ya tengo
de este lado derecho, creado un poco la pauta de lo que vamos a colocar. ¿Ok? Voy a crear entonces, a copiar esto, que van a ser las instrucciones, que las voy a poner donde dice instrucciones, aquí, opcional, donde yo estoy explicándole al estudiante qué es lo que quiero que haga. Le estoy pidiendo, por ejemplo, uy, no me está dejando moverlo. No sé por qué. Ahí está. Perfecto. No me deja moverlo. Bueno, vamos a borrarlo y vamos a escribirlo en todo caso. Lee el siguiente texto, dice, ¿verdad? De Don Chasca. Entonces, como me está haciendo referencia al texto, vamos a colocarle como título Actividad 1, Don Chasca. Listo. Lo primero que quiero es que lean el texto. Mi siguiente instrucción va a ser resuelve las preguntas en la ficha de trabajo. Ya tengo. Y para que se vea un poco más ordenado, le voy a poner aquí la lista con viñetas. De esa manera. Entonces, para crear mi tarea, tengo ya el título, las instrucciones que son opcionales. Y aquí voy a tener que agregar los recursos que me está solicitando. Lee el siguiente texto, Don Chasca. ¿A dónde me voy a ir entonces? A este botón que dice agregar. Estando aquí, voy a buscar, yo tengo estos documentos ya guardados, creados en mi carpeta Google Drive. Ah, perdón, es el Don de Chasca. Es el Don de Chasca. Muy bien, el don de Chasca, así se llama la actividad. Muy bien. Acá tengo yo creado, les decía, en mi carpeta Drive, que ustedes la han tomado en la segunda sesión. Igual los invito a que puedan ver los tutoriales y las guías autodescargables por si no tuvieron la oportunidad de ver. Pero yo ya tengo creado aquí los recursos que quiero asignar. Esto es lo bonito de Classroom. Fíjate cómo se puede integrar en este punto con Drive. Me voy a ir a donde dice mi unidad y aquí yo he creado mi carpeta Classroom 2. ¿Okay? Lo mismo podrías hacer tú, maestro, tener ya tu carpeta creada con las actividades que quieras tener. Y como nos piden leer la lectura, me voy a ir directamente a esta lectura que está aquí. Voy a agregar este PDF. ¿Okay? ¿Entendido? He agregado mi PDF donde van a leer el texto. Fíjate que aquí se me ha hecho una lista también desplegable, donde tengo yo la opción de elegir de qué manera quiero que los estudiantes interactúen con ese contenido. Fíjate, la primera, que los alumnos puedan ver el archivo. Básicamente van a solo tener la opción de revisar el PDF. Si yo le doy para abajo, tengo la opción que los alumnos puedan editar el archivo. Esto siempre y cuando tú, por ejemplo, quieres que trabajen colaborativamente sobre algún documento. Si no es tu intención, esta no deberías de seleccionarla. Y la tercera es hacer una copia para cada alumno. Esta es una de mis favoritas porque te va a permitir que tú tengas la opción de generar tantas copias como alumnos asignes. Es decir, a cada alumno con nombre y apellido le va a llegar este documento como copia. No se va a alterar tu copia matriz o tu copia base, que es esta, sino más bien cada alumno es como si tú repartieras una ficha a cada estudiante, pero de manera virtual. Y cada una va a tener nombre y apellido. En este caso, como solo quiero que lean, no tengo mayor problema, voy a elegir la opción 1, que los alumnos puedan ver el archivo. Pero fíjate que en la siguiente instrucción me piden que resuelvan las preguntas propuestas en la ficha de trabajo. Como me está pidiendo que haya resolución de preguntas en una ficha de trabajo, si sí, el trabajo va a ser individual, ahí me va a convenir entonces seleccionar la opción copia para cada alumno. El mismo proceso, fíjate, me voy donde dice agregar, me voy a Google Drive. Ahora, si tú tienes tu archivo ya en tu PC fija, te vas de frente a donde dice archivo y la puedes extraer desde tu PC o laptop. Me voy a Google Drive. Voy a ir a mi unidad, ubico mi carpeta y ya que estoy en mi carpeta, voy a escoger la ficha de actividad 1, que es esta que está aquí, que la he creado con documentos de Google. Van a tener también una sesión de documentos de Google en dos sesiones más, me parece.
Ya elegí y le voy a poner insertar. Aquí sí le voy a elegir que cada estudiante tenga una copia, hacer una copia para cada alumno. ¿Ok? Eso es importante para que puedan ellos responder. Es una ficha sencilla. Si yo ingreso y le doy clic aquí, la van a poder ver ustedes. Básicamente es una ficha donde se les pide a los estudiantes que contesten. Entonces, fíjate que un documento de Google puedes añadir imágenes, poner textos de colores, cuadros. Los invito a que no se pierdan esa sesión más adelante de documentos de Google. Ok, ya tengo entonces el título, mis instrucciones, los recursos que quiero que reciban en dos formatos diferentes. Me voy a ir de este lado derecho, donde ustedes están observando algunas cuestiones de configuración importantes. Ya les decía, acá tú puedes escoger a qué clase o qué clases quieres que se envíe esta asignación. Imaginando, acá veo que dice comunicación quinto A. ¿Qué tal si tengo comunicación quinto B y comunicación quinto C? Y quiero a las tres secciones asignarles el mismo trabajo. Lo único que tendría que hacer es marcar tantas clases a las que quiero que les llegue el mismo contenido. ¿Va? Aquí, cuando tú eliges más de una clase, ya no te va a permitir elegir a qué estudiantes. Fíjate que se pone en gris y se bloquea. ¿Ok? La única manera de poder elegir estudiantes es únicamente escogiendo una clase. Me voy a quedar con esta en la que estoy. Entonces, ya que estoy aquí en comunicación, quiero asignarle este trabajo, por ejemplo, a todos mis alumnos. O se la voy a asignar puntualmente a Genaro y voy a buscar a Milagros y voy a buscar a Sandra. A estas tres personas quiero asignarles el trabajo. ¿Listo? Está asignado a tres alumnos. Puntaje, de pronto no quiero calificarlo, sin calificar, me queda así. Y aquí puedo yo configurar la fecha de entrega. Si hoy es 19, de pronto yo quiero colocar que la fecha de entrega sea para el día viernes 21 y aquí la hora opcional, que por defecto me va a salir 11:59. Pero de repente en la escuela tenemos claro que se tienen que entregar los trabajos a las 15 horas como fecha o como tiempo límite. Entonces, elijo la fecha, elijo la hora y ya está. ¿Cuándo van a entregarme este trabajo? Tienen hasta el 21 de mayo, las 3 de la tarde. Y ahora voy a asignarle esta tarea a un tema. Acuérdate que al inicio hemos creado tres temas. Primero, segundo y tercer trimestre. Y lo voy a asignar a trimestre 1. Acá estoy. Ya que tengo todo eso, estoy lista para poder asignar mi tarea. Ahora, otra cosa importante que ustedes puedan de repente ir viendo. Acá tengo la opción de crear rúbricas. Los invito a que nos sigan en la sesión 3 de Google Classroom, donde van a aprender a crear rúbricas para que esta tarea que yo estoy asignando pueda ser evaluada con una rúbrica para cada estudiante. Lo mismo que si repartieras en físico tu rúbrica a cada alumno. ¿Okay? Eso lo van a ver en la clase 3. Y una cosa bien importante también que tiene Classroom es que me permite verificar plagio. ¿Ok? Esto solo lo vamos a mencionar porque tomaría mucho más tiempo a verlo, pero básicamente lo que permite es que cuando yo marque verificar plagio, me va a decir, puedes habilitar los informes de originalidad en las cuentas fundamentales, que son las cuentas que tienen actualmente, se pueden hacer 5 tareas por clase. ¿Para qué me sirve esto? Si, por ejemplo, yo estuviera asignando un trabajo donde les pido a ellos que me generen un texto argumentativo o que generen de repente un reporte y yo quiero verificar que no se esté cometiendo con intención o sin intención el manejo inadecuado de la información, omitir citas o tomarlas como propias cuando no son de la autoría del estudiante, yo activo esto. Y al estudiante le va a llegar un mensaje cuando él esté trabajando en la actividad, donde le va a decir, tu profesor ha pedido que pases el reporte de originalidad. Y lo maravilloso
es que el estudiante, al darle sí acepto, le va a decir qué cantidad de coincidencias tiene en la web, qué cantidad de citas ha utilizado, cuáles son los errores que está cometiendo para que tenga él la posibilidad de mejorar y arreglar el trabajo previo a la presentación. Y lo mismo, maestro, cuando a ti te toque revisar, tú puedes hacer que la tarea pase por ese informe. Y entonces tú verifiques si el alumno cumple o no cumple con los estándares que tú estás queriendo. Así que esta es para explorarla un poquito más, pero tienes esa opción también. Muy bien, quiero ver si algo me estoy perdiendo por aquí. Vamos a ponerle, vamos a programarlo, ¿ok? Vamos a programarlo, disculpen, por aquí ponía. Acá lo que estoy haciéndole es la fecha deadline, la fecha de cierre, la fecha de entrega. Pero aquí tengo la opción yo ya de asignar directamente la tarea, o con la lista desplegable, la opción de programar. Yo no quiero que se publique hoy, que son las 3:41 de la tarde, quiero que se publique el jueves. Entonces yo pongo programar y elijo cuándo quiero que llegue esta información. Va a ser el jueves 20 y las 8 de la mañana, por defecto me ha salido, pero tú puedas modificar la hora. Y voy a ponerle programar. Entonces, esta actividad, mira lo que ha pasado. Se ha ido al tema trimestre 1. Me aparece en plomito en este punto porque todavía no se ha publicado. ¿Qué dice aquí? Programado para mañana, para que el día de mañana a las 8 se publique. Entonces, esta es una súper ventaja porque yo ya puedo dejar predeterminadas las actividades que quiero que se hagan y poder trabajarlo de esta forma. Bien. Entonces hemos creado nuestra primera tarea. Vamos a ver qué es lo que continúa. Vamos a crear ahora qué cosa. Me salto esta que dice tarea con cuestionario, que ya les digo que la van a explorar en la sesión siguiente de Classroom. Me voy a ir a esta que dice crear una pregunta. ¿Va? Me voy pregunta. Y aquí también yo ya he filtrado un poquito qué tipo de preguntas o pregunta quiero hacer. Voy a seguir mi pauta. Vamos a hacer una pregunta de respuesta breve. Es decir, le voy a solicitar a los estudiantes que contesten esta pregunta. Fíjate que aquí en la pregunta yo tengo la posibilidad de elegir si quiero que sea una respuesta breve o si quiero que sea de opción múltiple. Vamos a trabajar respuesta breve porque quiero que ellos coloquen el texto, que contesten escribiendo. Y la pregunta es: ¿cómo se usa el conocimiento de las plantas para curar en nuestros tiempos? ¿Okay? Esa es la pregunta. Yo, si deseo, puedo poner instrucciones o puedo omitirlas. Lo mismo, puedo agregar recursos si deseo o no. Yo elijo. Pero vamos a ver qué nos piden que hagamos aquí. ¿Okay? Vamos a programar la fecha de entrega. Vamos a hacer que se respondan los estudiantes en. Aquí, nuevamente, las mismas opciones. Puedo escoger a más de una clase o puedo escoger a todos mis alumnos. Voy a cambiar un poquito, voy a poner que todos mis alumnos se puedan contestar. Voy a dejar marcada entonces este check aquí. No quiero que haya calificación. Fecha límite, ¿la queremos poner? De pronto no. Vamos a dejar sin fecha límite. Vamos a irnos al primer trimestre para organizar la información, dentro de un mismo bloque. Y aquí voy a dejar activa esta opción, los alumnos pueden responderse entre sí. Al hacerlo, yo estoy dejando la posibilidad que se pueda generar un debate asincrónico entre mis estudiantes. Vamos a ver que mis alumnos, mis alumnas ahorita empiezan a contestar y puedan ellos irse retroalimentando. De repente Milagros contesta, ¿cómo se usa el conocimiento de las plantas para curar en nuestros tiempos? Se utiliza porque a partir de ese conocimiento ancestral se han extraído principios activos y se han generado medicinas, ¿no? Por ejemplo, y de pronto Roberto piensa no está tan de acuerdo o sí está de acuerdo o puede ayudar a incrementar un poco más y hacer más sustentable de repente esa respuesta. Entonces vamos a poder generar un debate. O la otra, si tú también quieres, les puedes dar la opción de que puedan siempre mejorar su respuesta. Si marcas la opción, los alumnos pueden evitar la respuesta.
pueden ir cambiándola y mejorándola en el tiempo. ¿Va? Entonces voy a poner, los alumnos pueden responderse entre sí. Ya está mi pregunta y voy a poner acá donde dice pregunta. Fíjate que a diferencia de la actividad anterior, ya se creó la pregunta, esta sí me aparece en color plomo más intenso porque ya está publicada. De hecho, me dice cuándo ha sido publicada. A las 3:45. ¿Sí? Cuando yo le marco aquí e ingreso, puedo ver, no hay fecha límite porque no la he puesto. Puedo ver que se la he asignado a 8 estudiantes y puedo ver que ninguno me la ha devuelto. Entregaron 0. Acá puedo ver a más detalle la pregunta. Fíjate. Esta es la pregunta. Estas son las personas a las que yo les he asignado. Y ya está, puedo ir viendo en vivo. Si, por ejemplo, yo entrara a Genaro y Genaro ya tuviera una respuesta y yo ingreso aquí, pudiese ver la respuesta de Genaro o, como puedes ver aquí, agregarle un comentario privado. Bien hecho, falta esto, te recomiendo. O incluso pudiese asignarle en ese momento un correo. Si quisiera, en este momento estoy conversando con Genaro, fíjate que si yo le marco check aquí a Genaro, puedo devolverle la tarea o puedo enviarle un correo. Entonces me permite tener todo centralizado. ¿Sí? Entonces, de verdad es maravilloso lo que ustedes puedan ir haciendo con Google Classroom. Vuelvo de nuevo a mi pestañita Trabajo en clase. Entonces, tengo ya creada una pregunta, creada una tarea que la he programado y de pronto también en algún punto decides cambiar de opinión y quieres que se publique, no hay problema. Fíjate, te vas a estos tres puntitos. Pones editar y donde dice editar, cierro, marco esta X, la cierro y le pongo asignar. Y ya estoy asignando la actividad. O sea, no puedes en todo momento ir y cambiar las configuraciones. Los alumnos van a ver la tarea inmediatamente. Ahora sí se me marcó en plomo más oscuro. Esta actividad sí tiene fecha de entrega. La configuré y listo. La misma situación. Yo puedo ingresar a la actividad dando clic y puedo ver que la he asignado solo a 3 alumnos, a diferencia de la otra. ¿Ok? Acá están las tareas asignadas. Si me voy a ver tarea, yo puedo ir mirando, fíjate, acá tengo mis 3 alumnos a los que les asigné y a cada uno de ellos se les ha generado una copia. Y vamos a verificarlo. Ella se llama Sandra Ramírez. Si yo ingreso al documento de Sandra Ramírez, acá puedo ver que está asignada a Sandra Ramírez. Esta es su actividad, con nombre y apellido. Entonces, yo puedo ir evaluando directamente a Sandra aquí. ¿Sí? Este es el trabajo que ella tiene que presentar. Así pudiese ser con cada uno de mis estudiantes, pudiese ir verificando cómo va avanzando. Esto, recuerda, es posible gracias a la opción crear una copia para cada alumno. Vamos, entonces, de vuelta. Muy bien, hemos creado en este punto, entonces, una tarea, hemos creado una pregunta. Fíjate, de los 5 que he asignado, 3 ya me han respondido. Esto es lo que les digo. En simultáneo, mientras yo estoy en clase, imagínate en una clase ahorita virtual, mis estudiantes me puedan ir devolviendo el trabajo. Y yo ya puedo calificarlos. Si me voy aquí donde dice, entregaron 3, ingreso, y puedo ver, mira, Sandra ha puesto, nos ayuda a crear nuevos medicamentos naturales, sin químicos. Y alguien le pueda responder, ¿no? O yo le puedo agregar un comentario en la clase. Muy bien. Igual esto lo van a ir revisando con calma en la siguiente sesión. Elsa nos pone en la preparación de remedios caseros. Genaro se usa como base. Entonces, empiezan ellos a trabajar. Y yo de este lado de aquí voy viendo quiénes se entregaron, quiénes están pendientes, ¿no? Entonces, eso van a mirarlo con calma ya en la siguiente sesión. Pero sí quería hacerles, en todo caso, ver lo sencillo que puede hacer y cómo en simultáneo podemos estar trabajando. Vamos a continuar creando recursos.
Les decía, tarea, check. Tarea con cuestionario, la siguiente sesión. Ya hemos creado una pregunta y ahora vamos a crear material. En realidad vamos a utilizar o subir material. Lo mismo, tengo aquí el título, la descripción y voy a utilizar, ay, me salté un tipo de pregunta, pero la voy a hacer en un ratito. Voy a utilizar acá donde dice materiales. Y, por ejemplo, acá tengo este de aquí que quiero utilizar. Lo voy a copiar todo y voy a poner aquí. Vamos a poner recursos de clase. Y aquí, momentáneamente, voy a pegar esto. Revisa los siguientes materiales. Y este enlace, fíjate que aquí mismo, si yo le doy clic, no me lleva a la ventana de interés. Entonces, yo lo que voy a hacer es coger el enlace de un video de YouTube que previamente ya he filtrado, he visto que es adecuado para la intención de aprendizaje, la edad que tienen mis estudiantes, y me voy a ir a esta opción que dice agregar. Y aquí ya no voy a agregar un archivo de Drive, no voy a agregar un vínculo, no voy a agregar un documento que tenga en la PC, sino me voy a ir a este enlace que dice YouTube. Y yo tengo la forma de añadir videos de YouTube, ya sea buscándolo manualmente. Yo podría poner Cusco, saberes y conocimientos. Y pudiese buscar y encontrar de repente el video de mi interés. O en mi caso, ya que tengo la URL, puedo directamente pegar la URL y me va a buscar el video. ¿Vieron? Y simplemente lo selecciono. Y le voy a dar agregar. Listo. Y aún sin seleccionarlo, lo puedo agregar. Entonces, ya tengo un video de YouTube que he filtrado, añadido como recurso o material para mi clase. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí una viñeta y vamos a continuar. Vamos a seguir añadiendo recursos. Voy a agregar ahora este que dice Buenas Prácticas Interculturales. Esta es una página web. Voy a poner aquí Buenas Prácticas Interculturales. No es un video, es un vínculo. Entonces, aquí en mi pestaña Agregar, voy a irme a la opción Vínculo. Y voy a copiar la URL que acabo de extraer. Igual, previamente como maestro ya he filtrado el recurso de interés. Y le voy a poner Agregar un vínculo. Entonces, ya tengo en este punto un video y tengo un vínculo. Mi estudiante no va a tener que salir de esta actividad o de este material, sino va a encontrar más bien todo al interior del mismo. ¿Qué más puedo agregar? Acá tengo un documento de Drive, ok. Vamos a poner las buenas prácticas alimenticias. Puedo también agregar, ya veíamos hace un ratito, desde Google Drive, ubico mi archivo de interés, me voy a mi unidad, Classroom 2, y puede ser esta de aquí. Las prácticas, estoy añadiendo una imagen. Ok, también es posible hacerlo. Y así sucesivamente, tantos recursos como uno requiera. Una sugerencia en todo caso, si es no agregar más de 3 a 4 recursos. Y si más bien tienes muchos accesos o muchos enlaces a los que quieres que tus estudiantes vayan, sería bueno tener un solo documento, algo similar a esto, y que en ese documento puedan encontrar los enlaces. Porque podrías llenar esto de muchos enlaces, 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 ¿no? Pero puede llegar también a ser un poco desordenado. Entonces, si tienes más de 4 recursos que quieras añadir, es conveniente de repente centralizarlo todo en un documento para que puedan acceder. Pero vieron, entonces ya tenemos aquí nuestro material. Tema, le voy a poner primer trimestre y si no quisiera, de repente, más bien quiero que esté como fuera, quiero crear un tema nuevo, también desde acá, mira, marcando tema, tengo la opción de crear un tema. Y más bien aquí voy a poner recursos libres, por poner un título cualquiera. Entonces, estoy creando un tema nuevo, recursos libres. Lo mismo, decido a qué clase o a cuáles, en este caso voy a asignarle a las dos clases, ¿sí? No voy a programar, voy a publicar finalmente y pongo publicar.
Y listo, se creó el material, fíjate, en un tema nuevo, recursos libres. Acá está, recursos de clase. Y de pronto, ya tenemos entonces cargado todas nuestros temas, nuestras tareas, pero si se dan cuenta, esto está como volteado. Tengo 3, 2, 1. Y de pronto yo quiero llevar este sector primer trimestre en la parte superior del Classroom. Mira lo sencillo que es. ¿Ven la manito que está aquí? No la de la figura, sino mi icono. Simplemente arrastro el bloque entero y suelto. Y se fue primer trimestre a la parte superior de mi Classroom. Lo mismo puede hacer con segundo trimestre para seguir ese orden. Tercer trimestre y así sucesivamente. Uy, perdón, acá, así. Entonces yo puedo ir movilizando y lo mismo las tareas. Mira, si esta de pronto no quiero que esté en primer trimestre, sino que vaya a segundo, puedo manualmente ir a esta opción, edito y desde editar cambio a dónde quiero llevarlo, añado documentos, edito el texto como yo quiera, esa es una opción, o la otra también, manualmente arrastro y lo llevo a segundo trimestre, sin problema. Entonces, es súper versátil, es bastante intuitivo de cómo ustedes puedan ir utilizando siempre Classroom. Vamos bien por ahí. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Dónde estamos como objetivo? Hemos creado un tema, una tarea, material para la clase, hemos hecho una pregunta, nos falta un tipo de pregunta, la vamos a revisar. Vamos a reutilizar una publicación. Esta también es de mis favoritas. ¿Ok? Para reutilizar una publicación, fíjate lo que hay que hacer. Todo desde el botón crear, me voy para aquí y me voy hacia esta penúltima opción que dice reutilizar la publicación. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es la publicación que acabo o una publicación que esté fuera de este Classroom, la puedo traer a mi Classroom para evitar volver a iniciar el proceso. Marco reutilizar la publicación. Y acá me aparecen las clases en las que yo estoy de docente. Lo voy a hacer desde aquí. Quiero seleccionar la publicación de esta clase de ciencias. Y acá me aparecen todas las publicaciones que se han hecho en la clase de ciencias para que yo elija cuál de estas es la que quiero utilizar. ¿Ok? Mira, acá aparece esta que creé hace un momentito, recursos de la clase, revisa los materiales, Cusco, saberes y conocimientos. Yo la he asignado desde la clase comunicación y lectura. ¿Se acuerdan que seleccioné asignar a dos clases? Ya llegó esa actividad a la otra clase. Bien, entonces voy a elegir esta actividad de acá que dice cuéntame en 3, 2, 1 y me aparece la opción aquí que cree copias nuevas de todos los archivos adjuntos. Si alguna de estas publicaciones tuviera un archivo adjunto, me va a permitir crear nuevas copias para esta nueva asignación que voy a hacer. Voy a marcarle aquí crear copias nuevas de todos los archivos adjuntos para que se generen los propios para esta nueva actividad que voy a crear. Y pongo aquí reutilizar. Mira, me está poniendo, cuéntame en 3, 2, 1. Estas son las indicaciones que se colocó para la sesión o la clase anterior. En este caso, como no habían adjunto documentos, no se han creado copias, pero si hubieran habido, automáticamente yo las estaría viendo aquí. Puedo lo mismo, agregar algo que me falte, editarlo, etcétera, etcétera. Y aquí también modificar hacia quiénes o para quiénes quiero que llegue. Vamos a poner que llegue igual en la clase de comunicación para todos mis alumnos. Vamos a ponerle fecha límite, ¿sí? Vamos a decir que el día de mañana, jueves 20, a las 13 horas. Bueno, a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Estoy. Yo lo coloco y le doy clic afuera. Y ya está, se asigna rápidamente. Y lo voy a asignar. Salvo lo que te mencionaba, siempre desde este icono quieras programar que se publique en otro momento. Yo le voy a poner asignar. Y listo, ya está asignado en primer bimestre, cuéntame en 3, 2, 1, el trabajo. La fecha de entrega, mañana por la tarde.
Entonces, de esa manera yo puedo ir filtrando los trabajos. De hecho, si de pronto se me hace mucha información de este lado izquierdo, puedo elegir también, solo quiero ver lo que es trimestre 1. Aquí. Listo. Entonces, solo voy a ver las publicaciones de trimestre 1. Solo quiero ver las del trimestre 2. Del mismo modo, solo las del trimestre 3. No hay publicaciones todavía para este tema, ¿no? Entonces, o todo. Lo puedo ver en simultáneo de esa manera. Los temas también los puedo borrar. Mira aquí, en estos tres puntitos, puedo borrar ¿dónde está el tema? O desde aquí. Borrar, perdón, acá donde dice borrar. Borro, pero no se va a borrar la publicación. Pierde cuidado con eso. Borro. ¿Y qué pasó? Que esta publicación, cuéntame, en 3-2-1 quedó fuera, quedó libre, no está asignada a un tema, pero yo la voy a jalar a trimestre 1. Y ya está. Entonces, de esa manera vamos viendo cómo puedes tú ir personalizando e ir dándole dinamismo y versatilidad a tu clase. ¿Sí? Perfecto. Nos vamos a ir entonces ahora al botón crear. Y vamos a hacer lo último que nos faltaba, que era una preguntita. Y habíamos creado una pregunta de tipo respuesta breve, ¿verdad? Y también les había mostrado que existe la opción de opción múltiple, que es para que puedan ellos elegir. Entonces, imagínate que tú quieras empezar tu clase motivándolos y diciéndoles, vamos hoy día a crear una fábula, ¿no? Elige los personajes que quieren que estén en la fábula. Y tú le vayas poniendo acá las distintas opciones, o elige el nombre, o qué, o les lees un cuento y le dices, ¿qué título crees tú que es mejor para la fábula? De manera muy creativa, tú puedas ir creando esto de aquí, que es como una pequeña encuesta. Vamos a ver cuáles son los puntos que yo había puesto para la opción múltiple. ¿Cómo crees que obtuvieron ese conocimiento o sabiduría ancestral, ya que estábamos hablando de cómo se cura en nuestros tiempos? ¿Cómo crees que se obtuvieron esos conocimientos, ¿no? En la opción 1, por aquí le ponía, por internet. Vamos a ponerlo, por internet. Así se adquirió. Por transmisión verbal, de repente, transmisión oral. Transmisión oral. O por TV y radio. ¿Cómo crees que se obtuvo ese conocimiento acerca de para qué sirven las plantas medicinales, por ejemplo? Listo. Ya tengo las tres opciones y voy a hacer que mis estudiantes elijan. Aquí lo mismo, configuro a quién, quiénes o cuántas clases deseo, si quiero calificar, si quiero que haya fecha límite, asigno el tema o lo creo según requiera. Y esto, ¿quieres que los alumnos puedan ver un resumen de lo que se va contestando y de repente si quieres o de repente no, porque piensas que se pueda sesgar un poco la respuesta si los estudiantes van viendo cómo responde? Yo lo voy a dejar que sí, quiero que los alumnos puedan ver cómo se va contestando. Y le voy a poner preguntar. Y ya está. Ahí van viendo mis actividades. Fíjate que los iconos son bien fáciles de reconocer. Signo de interrogación es pregunta. Ahí van dos preguntas. Esta que tiene así como si fuera un cuadernito o una hoja es una tarea. ¿Ok? Tengo tareas. Este que está aquí como si tuviera un cintillo en la parte superior son materiales. Poco a poco te vas a ir familiarizando y entendiendo qué tipo de recurso es el que has creado o asignado. Y listo, ya tenemos entonces creado nuestros recursos para que los estudiantes los puedan recibir. Vamos a ver cómo estamos. Mira, acá tengo este icono. Si ustedes, alguien se dio cuenta, hay un icono aquí. Dice un comentario. Me está diciendo que para esta actividad hay un comentario. Vamos a ver. Y tengo aquí un comentario de la clase. Vamos a ver qué dice ese comentario. Genaro me dice, tres cosas que aprendí sobre la naturaleza, buenos hábitos alimenticios, las costumbres de mi familia. Dos cosas que necesito repasar. ¿Qué es ancestral? ¿Quiénes son nuestros ancestros? Una con la que presento dificultad, buena alimentación. ¿Qué cosa es balanceado? Y yo le puedo contestar con un comentario público a Genaro o lo puedo contestar a él personalmente también.
No tengo esa opción. Todo eso lo van a ver en la siguiente sesión que los invito a Classroom 3 para que vean cómo ahora retroalimento. Ahora estamos creando, asignando, viendo todas las posibilidades que tenemos desde Classroom. En la siguiente sesión van a ver cómo pueden retroalimentar a sus estudiantes. Fíjense, entonces ya tenemos ahí nuestras actividades creadas. Creo que con esto hemos cumplido la primera gran parte del trabajo, ¿verdad? Hemos creado un tema, una tarea, material, en fin. Entonces, vamos bien. Ahora lo que a mí me gustaría que pudiésemos hacer en un momentito es poder ver la vista que tiene un alumno. ¿Ok? Y para eso, vamos a, permíteme un segundito, antes de que me pongan en transmisión, voy a abrir una pestañita adicional. Me está dejando moverme este por acá. Bueno, vamos a ponerla por aquí, para que ustedes puedan ver mi pantalla en un momentito, permítanme. Voy a asignar que ustedes tengan la posibilidad de ver mi pantalla para ver cómo lo ve un alumno. Vamos a verlo desde el aplicativo de Google, que además el aplicativo de Classroom, que es buenísimo. Entonces, ya que estoy por aquí, ahora sí, porfa, si me pueden ayudar de repente proyectando mi pantalla. Fíjate que aquí yo tengo el aplicativo móvil, el mismo aplicativo que se utiliza en las tabletas, donde tengo descargado Google Classroom. Me lo he bajado desde mi Play Store y tengo ya Google Classroom como aplicativo. Y aquí, esta R que ustedes ven aquí es la del maestro, es Roberto Luesas, quien estoy diciendo yo ahorita mismo. Fíjate que yo puedo ingresar, si es que ya están viendo, a la clase donde acabo de crear todos los recursos hace un momentito. Y puedo ir mirando, me han entregado dos, me han asignado seis, voy viendo todo lo que está ocurriendo en mi clase. ¿Ok? Puedo escribir aquí, por ejemplo, vamos a ponerle bien, estudiantes, y puedo publicarlo. Uy, nada más que estoy con el celular en horizontal y me cuesta un poquito más escribir, pero bien, estudiantes, ¿no? Y puedo publicarlo si quiero, ya está, de manera automática, salgo de aquí. Voy a ponerlo así. Pues que, permítanme un segundito que lo volteo. Ahí está. Más fácil para mí es así. Y lo puedo asignar. Entonces, les estoy enviando en este momento desde mi celular un anuncio a todos sobre lo bien que lo están haciendo. ¿Ok? Puedo también, a esta vista, ir a la parte que dice trabajos, el icono que está abajito, y puedo ir viendo también los trabajos que he asignado y el botón más del lado derecho, que acuérdense, es el botón crear. Puedo, desde aquí mismo, yo creo una tarea, puedo hacerlo, puedo crear una pregunta o puedo crear un material. Lo puedo hacer desde mi aplicativo móvil. Evidentemente es mucho más práctico, es mucho más fácil hacerlo desde una PC, ¿no? Pero no hay limitante en crear estos recursos aquí, reutilizar una publicación o crear un tema. Esta es la vista como maestro. Ahora vamos a ver la vista como estudiante. Y para eso voy a cambiar un momentito de usuario. Aquí estaba yo como Roberto, voy a escoger a Milagros Reaño, que es mi estudiante. Ok, vamos a ver, permítanme que está aquí. Uy, no me está dejando entrar. Ahí estoy, ¿verdad? Listo. Entonces, ven ahí que ha cambiado, otra vez me vuelve, no sé por qué, no me está dejando entrar. Oh. Qué raro, no me está dejando, me está botando. Bueno, ¿cómo vería un estudiante en todo caso? Vamos a ver si puedo mostrarles alguna otra de repente por aquí. Aquí se me deja. Bien, acá estoy. Bien, miren cómo vería una estudiante. Por ejemplo, acá en esta clase, cuarto de secundaria, 2021, aquí que estoy como estudiante. Mi maestra es este icono Milagros. Yo, si me voy a trabajos, puedo ver los trabajos que están ahí. ¿Qué opinas sobre los organismos genéticamente modificados? Es una pregunta. Yo puedo acceder y agregar mi comentario, mi respuesta aquí o escribirla aquí. Entonces, voy a colocar aquí, ¿qué opino sobre los organismos genéticamente modificados? Que son una solución. Vamos a poner una solución para combatir el hambre en el mundo. Listo. Y fíjate cómo estudiante me da la opción a mí de poner entregar.
Yo puedo poner aquí entregar o agregarle un comentario privado. De repente, maestra, requiero repasar, un poquito repasar, aquí estoy, requiero repasar más este tema, ¿no? Pasar más sobre este tema. Entonces, pues, yo como estudiante, desde mi aplicativo, desde mi tableta, enviar un mensaje personal privado a la profesora, que es lo que acabo de hacer, o puedo entregar mi tarea, como pueden ver ahí. Una vez que tú entregas la tarea como estudiante, pierdes los derechos de edición hasta que el maestro te lo devuelva. Entonces voy a ponerle ahí enviar. Entonces acabo de contestar la tarea que la profesora me asignó a través de mi aplicativo. ¿Sí? Me dice, tu respuesta es visible para otros alumnos. ¿Por qué? Porque la profesora configuró que los demás pudieran ver mis respuestas, ¿no? Y yo podría también ver las respuestas de otros compañeros. Entonces, ahí tengo la primera pregunta contestada. Vamos, disculpen, me salí de la clase. Vamos a ver qué más tengo por aquí. De repente tengo una tarea de química. Ok, ahí está en mi tarea de química, dice ejercicios de química, me pone 10 puntos, tengo que revisar el documento adjunto, puedo ingresar al documento sin problema, revisar el documento, puedo entrar a la evaluación de prueba que está ahí, puedo agregar un comentario privado si quisiera también a la clase, agregar archivos adjuntos, de repente yo tengo mi tarea, le tomé una foto con la tablet o con el celular y quiero agregar la tarea. Agrego el archivo adjunto, busco en mi Drive el archivo que quiero añadir y simplemente lo incorporo. Y ya que lo tengo, le pongo entregar. Y ya está. Entonces, fíjense que es posible hacer todo esto desde el aplicativo móvil. ¿Sí? Entonces, ahí tienen las opciones. Es bastante intuitivo y es mucho más sencillo. A diferencia de un maestro, solo me van a aparecer las funciones, las opciones novedades, la pestaña novedades, la pestaña que está abajo que dice trabajos y la pestaña personas, donde solo voy a poder ver quién es mi profesor o mis profesores. Voy a poder tener esa información. De pronto quiero escribirle a la maestra un correo electrónico. Ven ahí que está el icono del correo electrónico. Le marco ahí y pudiese directamente comunicarme con un correo electrónico con mi profesor. ¿Ven? Entonces, de verdad es bastante interesante todo lo que nosotros podemos hacer y navegar y cómo podemos ir accediendo a los distintos recursos que nos puedan ir asignando nuestros profesores. Muy bien, entonces tengo ahí la primera parte. Yo no sé si hay preguntas en este punto. ¿Alguna pregunta, Mónica, de mi parte? Bueno, creo que vamos bien. Sí, así es, vamos bastante bien. Tenemos registradas algunas preguntas, pero vamos a tener precisamente un espacio ahora al finalizar la exposición para poder absolver estas preguntas. Vale, entonces continuamos. Ya les digo que estamos bastante súper bien con el tiempo. Vamos por ahí. Voy a salir de esta pestañita y vamos de vuelta acá a trabajo en clase. Entonces, vamos revisando lo que hemos logrado, vamos revisando en dónde estamos, lo que nos falta. Los primeros puntos están hechos. Se ha creado la tarea, se ha creado un tema, materiales, las preguntas de dos tipos, ya vieron, para generar un debate cuando haces una pregunta de respuesta breve en donde permites que se puedan contestar entre los estudiantes. También tienes la siguiente opción de pregunta de opción múltiple, donde permites que se pueda escoger. Vamos a ver si de repente alguno de mis estudiantes ya me contestó por ahí. La vista de alumno, ¿ok? Tanto del aplicativo móvil. Acá vamos a ver si me permite entrar. Más bien no me dejaba entrar desde el móvil a la cuenta, pero igual vivimos la experiencia desde otro usuario. Resolver una tarea, lo acabamos de hacer hace un momentito. Hemos resuelto una pregunta también, ¿verdad? Y la vista móvil desde Google Classroom, tanto para maestros como para estudiantes. Vieron que la diferencia es que en el caso de maestros, sí me permite crear versus el estudiante, pues solamente puedo visualizar los contenidos que se me han asignado.
Vamos a dar una última vista, a ver si tengo algunas preguntas más contestadas. Acá estoy en mi vista de docente, ingreso, y veo que sí, mira, acá están las, cómo han ido votando mis estudiantes. De 6 a los que asigné, 2 han elegido y dicen que la forma como se ha obtenido ese conocimiento ancestral es por transmisión oral. Otro contesta por TV o radio. Entonces van viendo en simultáneo. Esto puede ser muy útil, ya sea para de repente iniciar la clase con una pregunta motivadora o de repente para hacer el cierre, la parte rica del proceso que aprendiste, qué te gustó, qué optarías, qué te gustaría aprender en la siguiente sesión. Esos son el tipo de preguntas, la opción respuesta múltiple. Por aquí, otro tipo de pregunta, esta era para generar más debate, ya la habíamos visto. Aquí nos han contestado nuestras compañeras, ¿no? Y tengo la opción de ver entregado. Yo sé que ya lo presentaron. Acá puedo ordenar por estado, por ejemplo, ver por apellido, por nombre o por estado, que es como está ahorita. ¿Quiénes presentan y quiénes no presentan todavía? Por apellido se ordenará así, alfabéticamente. Vamos a ver, permítanme qué más hay por aquí. Ok. El cuéntame en 3, 2, 1. Ya veíamos que este icono es de una pregunta, ¿verdad? O un comentario, disculpen, que ya lo leímos hace un momentito. Y pues ya, la actividad del don de chasca. Hay dos personas que han entregado. Esto estaba súper bueno. Entonces, vamos a poner clic aquí donde dice dos entregaron y puedo ver quiénes son esas estudiantes o esos estudiantes que presentaron. Tanto Sandra como Genaro han presentado sus actividades. Y si yo quisiera evaluar, pues basta con que ingrese a su plantilla y ya al interior de su plantilla yo puedo revisar. Mira, cada uno de ellos me ha contestado. ¿Ven? Entonces, yo ya pudiese, en base a este trabajo, pues, evaluar, darle un comentario. Ya les digo que esto va a ser mucho más rico en la siguiente sesión. Lo mismo que Genaro. Ingreso y puedo ver la fecha de entrega. Me lo he entregado el 19 de mayo a las 13:50. Puedo ver el historial, qué cambios ha hecho al documento. Lo entregó, se le asignó, es decir, yo se lo entregué este día y este día él me lo devolvió. Listo, entonces acá también ha contestado, entonces me permite revisar, comentarle o devolverle si es que ya estoy lista con el trabajo. También desde aquí manualmente puedo ir yo viendo a ver qué ha hecho Milagros. Milagros lo tiene en blanco, está en blanco. Puedo seguir viendo aquí qué hizo Margarita y así sucesivamente ir viendo el progreso de mis alumnos en simultáneo a la clase que estoy generando ahorita. Entonces, muy bien, los felicito. Felicito a esos estudiantes que ya presentaron sus asignaciones. ¿Vieron? Y bueno, los recursos de clase, en realidad, como están puestos para ser visualizados, la diferencia entre un recurso de clase y una tarea es que en esta de aquí se me pide que genere algo. Se me pide que presente, que realice, que elabore. Mientras que en un recurso libre, básicamente es para que yo sea como más una persona que observe, ¿no? Voy a revisar los recursos, voy a tener los accesos, pero aquí no puedo yo como responder, ¿no? Por ahí un comentario, sí, pero no más que eso. Entonces, esta es la parte, creo yo, más rica que te permite asignar recursos, darles diferente formato. Este solo lo van a poder leer porque así se asignó, ¿verdad? Y en este de aquí, pues va a ser posible responder de manera individual. Pues bien, con eso hemos dado por culminado la sesión de ahora. Me parece que hemos abordado todos los puntos. Maestros, ahí felicitarles porque hemos aprobado esta sesión de Google Classroom. Entonces, regreso contigo por si hay preguntas. De repente, ahora sí, Mónica, para cerrar. Sí, más bien, muchas gracias, Milagros, por tu participación en este webinar. Ha sido bastante didáctico. Así es, vamos a pasar entonces ahora a una ronda de preguntas a partir de lo que nos han estado escribiendo en el chat.
Pero antes de pasar esa ronda de preguntas, sí voy a recalcar, por favor, a nuestra audiencia que deben registrar su asistencia en uno de los formularios que se encuentran en la descripción de esta transmisión. Recuerden que deben elegir la macrorregión que les corresponda, ¿no? Y también recuerden que al finalizar todo este ciclo de webinar, se les entregará una constancia por la participación en 6 webinars como mínimo. Bien, entonces, ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas, no sin antes agradecer, por supuesto, a todas las personas que han estado comentando y que están bastante interesados en seguir aprendiendo con nosotros. Bien, entonces, la primera pregunta es, ¿se puede agregar un tema, material o pregunta para varias aulas a la vez o se tiene que crear en cada una? Muy buena pregunta y gracias por hacerla. De hecho, veíamos hace un momentito que cuando tú creas, tú puedes crear una tarea, vamos a ponerle ejemplo, y tú puedes escoger en simultáneo asignar esa tarea, esa pregunta, esos materiales a más de una clase, si así lo deseas. Por supuesto, tú tienes que ser docente de esas clases, ya sea como creador o como docente adjunto, ¿no? Entonces puedes en simultáneo asignarle a más de una clase, ¿correcto? Lo que sí les decía es que más bien, cuando ustedes asignan a más de una clase, ya no tienen la opción de elegir a qué estudiantes asignar de manera puntual. Solo se va a publicar a todos los estudiantes de las clases que eliges. Mientras que si de repente si quieres elegir que sea algunos estudiantes, solo tienes que tener marcada una de las clases y eliges ahí, ahora sí, manualmente, quiénes quieres que reciban el trabajo. Eso con respecto a asignar tareas, asignar preguntas o asignar materiales. Todas tienen esa misma posibilidad. Te fijo aquí también, voy a ponerle otra vez ejemplo. Y fíjate aquí también, tengo, esto es material, la misma opción, asignar a más de una clase o bueno, a tantas clases tengas escrito. Ahora, con respecto a las tareas, a los temas, no es posible. Los temas se crean para la clase en cuestión, la clase en particular, no para todas las clases. Lo que tú pudieses hacer más bien, y esto es como un secretito, si borro, borro para que no se me malogre un poquito, lo que sí pudieran hacer, que es bien valioso, si tú has hecho una buena estructura de tu clase, de tu classroom, has segmentado los temas acorde a lo que tú quieres, tú tienes la opción de duplicar la clase y la estructura se va a mantener. Fíjate cómo lo haces. Estando aquí en Google Classroom, me voy a la opción clases y elijo aquella clase que quiero duplicar. Entonces tengo esta de aquí, me voy a estos tres puntitos y me voy a donde dice copiar. Entonces voy a hacer una copia de esa clase. De repente ya no le voy a llamar comunicación, sino va a ser matemática. Quinto A y le pongo copiar. Entonces lo que estamos haciendo ahorita en automático es copiar la estructura. Evidentemente tocará ir revisar qué recursos salen, qué recursos se modifican, se añaden. Pero sí me está copiando la estructura. Si me permiten un segundito, se creó el curso, ahí se creó la clase y cuando yo acceda voy a poder ver los temas creados, ¿no? Esa es la opción que hay, pero los temas no se pueden crear. Ahí estoy. Me voy a donde dice trabajo en clase y fíjate, tengo primer trimestre, segundo, todo. Lo ha copiado todo, inclusive las actividades. Pero están en borrador, quiere decir que no son públicas. Acá me tocará, ya que es matemática y este contenido es de comunicación, borrar, ¿no? O editar lo que convenga en este caso. Entonces, sí es posible tener una buena estructura, después copiar la clase, ¿no? O lo mismo, si de repente quiero ahora hacerlo para quinto B, pues lo mismo, acá le cambio, ya no es quinto A, es quinto B simplemente, y ya tienen los recursos ahí creados. Perfecto, Milagros, muchas gracias. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Es los estudiantes también necesitan una cuenta de Google? ¿El uso de Google Classroom es pagado?
Ok, los estudiantes para poder acceder a Google Classroom necesitan tener, sí, una cuenta educativa. Por ejemplo, ahorita mismo que ustedes están con la cuenta educativa Fundamentals, es completamente gratuito. Classroom es completamente gratuito. Así tuviera una cuenta @gmail.com o no la tuviera. La diferencia está en que cuando tú tienes una cuenta educativa, es decir, la aplicación la puedes usar como individual o la puedes usar como parte de un dominio educativo, que es el caso de ustedes, tienen muchísimas más funciones, tienen la opción, por ejemplo, de añadir tutores, funciones de seguridad mucho más fuertes, ¿no? Y toda esta interacción que hemos ido viendo la puedan tener, ¿no? Entonces, no es de paga. Sí, algunas funciones puedan ir, por ejemplo, reportes de originalidad. La versión gratuita me permite tener 5 actividades que pueden pasar por este reporte. De repente, si yo subo a la siguiente tipo de cuenta de Google Workspace for Education, sí me va a permitir que sea ilimitado, digamos. Los beneficios los puedo tener, solo que en algunos casos, o en mayor o menor proporción, según el tipo de cuenta que sea. Pero Classroom es completamente gratuito. Y para poder utilizar un Classroom, en realidad no necesitas una cuenta educativa, pero es lo conveniente si vamos a trabajar con menores de edad, vamos a trabajar en un entorno educativo. Queremos que los beneficios sean en seguridad, en manejo, en centralizar, en poder tener un lugar y un entorno seguro, es que sí sea a través de una cuenta educativa. Perfecto, entendido. Muchas gracias, más bien. Tenemos una pregunta más y es la siguiente. ¿Los que solo trabajan con celular, se puede usar esta plataforma? Sí, mira, justo que hace un momentito lo veíamos. Quiero ver si me voy para acá. Acá estoy, ¿no? Les demostraba que, y acá estoy con la vista de un estudiante. Como estudiante en este punto, yo puedo revisar mis novedades que me puede haber escrito el profesor o profesora, puedo ver mis trabajos. Fíjense que aquí no tengo el botón, me voy a poner así, permítanme, no tengo el botón crear, lo que sí tendría un maestro, y puedo desde la ventana personas verificar quién o quiénes son mis maestros. Eso desde la vista de un estudiante, pero también como maestro, y ahora me vuelvo un ratito aquí para cambiar, me voy a ir a Roberto, que era quien estaba creando las clases, tengo las mismas opciones, tengo novedades, trabajos, personas, con la salvedad que cuando voy a trabajos, fíjate, del lado derecho, tengo el botón crear. Entonces, puedo crear recursos, puedo evaluar tareas, inclusive desde aquí, si yo quisiera... aquí mismo, ¿no? Te decía, por ejemplo, esta es la respuesta de Elsa. Yo le pudiera, si quisiera, darle un comentario privado a Elsa. Muy bien, ¿no? Tengo la posibilidad de hacer todo, ¿no? Corregir, añadir recursos, ingresar comentarios, compartir alguna publicación, ¿no? En fin, y desde aquí, fíjate, tengo la opción de hacerlo inclusive para las otras clases. ¿Ven? Puedo añadir a tantas clases como quiero. O sea, básicamente lo mismo. Lo único que no se puede hacer, por ejemplo, desde el aplicativo es crear rúbricas y verificar, no, crear rúbricas nada más, porque lo demás sí sé, y formularios, ¿no? No puedo crear formularios y rúbricas, pero todo lo demás es completamente fácil y es posible de hacer, ¿no? Y como estudiante, pues es lo justo, no tengo que crearlo, más bien resolverlo, ¿no? Que es parte de la asignación que me han dado. Perfecto, listo, entendido entonces. Muchas gracias nuevamente, Milagros. Agradecemos también a todos los docentes, directores y especialistas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Los invitamos, por favor, a participar del próximo webinar que se realizará el martes 25 de mayo a las 3 de la tarde para seguir compartiendo y aprendiendo sobre estas importantes herramientas para el aprendizaje. También les comentamos que cuentan con la web www.aulavirtual.aprendoencasa.pe, donde encontrarán guías de apoyo y videotutoriales sobre las herramientas de Google Workspace for Education. Asimismo, si tienen alguna consulta sobre las cuentas Aprendo en Casa, pueden comunicarse con la mesa de ayuda. Bien,
Entonces, sin más que decir, nuevamente agradecerle a Milagros y una vez más a todos ustedes por su participación y atención. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.